Good morning, everybody. Today is 17 May 2021. Today is Monday. So let's go to have a new class about the countables and uncountable nouns. Pay attention because we talk about first countables, okay? So countables and uncountable nouns. What is the meaning of this? Countables and uncountables means cosas que se pueden contar, contables y no contables, okay? So we have, in the first, we have countables, nouns. Profe, decimos eso. Espéreme un ratito, déjeme que yo le explique y ya le digo qué copiar. Countable nouns are for things we can count using numbers. They have a singular and a plural form. For example, we can you use numbers. For example, one pencil, two cats, three houses, okay? Los contables son para cosas o son para animales o alguna cosa que tenga números. Pueden ser en singular y en plural. Por ejemplo, one, a pencil, un lápiz. Two cats, dos gatos. Three houses, tres casas, one, two, three, you can count, usted puede contar. Esos son los contables, todo lo que usted puede contar. Ahora sí, sáqueme el cuaderno de inglés tipo normal, va a copiar. El título es de lo que está de rojo, lo demás es con esfero de azul y va a dibujar los ejemplos, los tres ejemplos que tenemos ahí. Todo lo de la diapositiva, copie, por favor. Forma normal, tiene que escribir y dibujar, ¿ya? Le voy a dar tiempo. Mientras tanto, voy a seguir explicando. Ok. Para que quede más claro, vamos a hacer. Le voy a dar 10 ejemplos como hora de texto. Usted va a trabajar en la última hora, como una hora de texto. Y va a poner en su cuaderno de inglés, va a dibujar, a pegar o imprimir los ejemplos que yo le doy. Por ejemplo, aquí yo le he puesto one pencil y usted va a dibujar un lápiz, ¿no es cierto? De estos tres, aparte de estos tres, le voy a dar 10 más para que pueda hacer en la hora de texto, ¿ya? Copy, please. Is Shirley here and Ariana Garcia? Are you there? Copiamos todito. Yes, everything. You have the concept and the example. Yes. Ariana, are you here? Ariana está aquí. ¿Y Shirley y yo? No, I think no. Shirley, no, it's not here today. Shirley, no. And Ariana, no, it's not here. Ariana Garcia, no. Today, it's not here today. Okay, copy, please. Copiamos la forma libretita. Normal, normal, chicos, forma normal. Y solo ponemos de eso, ¿no? Yes, todo lo que está aquí, hasta los ejemplos, ¿ya? A ver, chicos, para que sea más, por ejemplo. Hay que poner la fecha y después hay que poner contables, no. Ya ponga la fecha, ok. A ver, vamos. For example, I have here three CDs. I can count the CDs. One, two, and three CDs because I can count. I use numbers to count this. Three CDs. For example. I have a question. Yes. Profe, ¿me puede aceptar? Voy a cambiarme de dispositivo. Okay, okay, sure. Okay. So, for example, I can count one pencil. One, because I have one, just one. I can count, for example, I can count two blocks. Two blocks. I have here one, two, three, four blocks. Okay, I have four. I can count because this is a use numbers. ¿Cuaderno de inglés o en el inglés? En el de inglés. No, 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 no. Normal. Ve que no me está poniendo atención. For example, I can count one lipstick. Desespero, dibujamos ese lápiz y esos gatos. Dibuje, y esos... Sí, todo lo que está en pantalla dibuje. Está en el concepto y los ejemplos. En el cuaderno de inglés para los que acabaron de ingresar. Profe, solo ponemos countables. Countables, and then you must write the meaning, the concept, and the example. Ponemos.
Yes, everything that you see. Okay, I explain. For example, I have one hairbrush. Hairbrush. Okay, hairbrush. ¿Puedes tener forma libreta? Normal, chicos. Ya voy repitiendo cuatro veces. Please pay attention. I have, you can count forma, everything. Okay, forma can, normal. Normal. Sí, ya, pero mire que ya la clase hace rato que empezó y recién me dice, ¿en dónde copiamos? ¿Cómo copiamos? Chicos, pay attention. Yo puse de forma libreta. Ya, mire, yo ya le estoy diciendo y usted ya, como dice. Okay. So, you understand what is the meaning of countables. For example, Emily, give me one thing, Emily Garzón, give me one thing that you can count. Deme una cosa que usted puede contar. One thing that you can count, for example. A pen. A pen, okay. You can say one pen, two pen, three pens, okay. You use it singular and in plural. Very good, Emily. And, okay, someone else that you can help me, please. Another thing that you can count. Otra cosa que usted pueda contar. Please, Scarlett. Four movies. Okay, you can count the movies, but perfect. In CDs, okay, in CDs, four movies. I have, for example, Dumbo, Little Mermaid, I have the Cinderella, Pinocchio. I can count that. I can count that. Okay? So we can count chairs. One chair, two chairs, three chairs, four chairs. I can count pizza. Puedo contar a slice of pizza. Okay? I can count, for example, one hot dog. I can count one candy, okay? Teacher. Yes. Una pregunta. Yes, sure. Ahí en ejemplo, ahí en la A hay que ponerla ahí entre comillas. No, just one, or you can say a pencil, comma, one, comma, a pencil, or maybe un lápiz, okay? Ya, profe. Okay, tell me, what is that? Okay, let me erase this because someone... Teacher, no. 1 minute, please. No, profe, okay. no copy. No, teacher. Copy. Okay. Les falta decir la palabra mágica. Okay, so I have, please, tell me if you finish, just if you finish. Dígame si ya terminó, déjeme saber, let me know if you finish. You finish, Jeremy, ten pro. I finish, don't forget, I finish. I give you seconds, le voy a dar unos minutitos para que copie, okay? Profe, hay que poner el ejemplo, el de lápiz, el de los gatitos y el de las... Yes, cosas. Everything that you see in the screen, yes. Darling, what happened with your camera? Activate your camera. I can't see your work. Always you are with your... One excuses Gracias. For your camera. Activate your camera. La cámara. Okay. Ok, me estaban ayudando, chicos. ¿Qué más se puede contar? Give me one example in English. In English.
I can count tomatoes, I can count cell phones, I can count telescopes. What else? Dogs. Okay, Helen, you? The cars. Cars, you can count cars. Very good. What else? Maite? Colors. But you can just these colors, okay? Just these colors, you can count 1, 2, 3, 4. Yes. Crayons, you can count rulers, you can count, for example, shoes. Okay? Carpenter. Sharpeners, chairs. Yes. Okay? Books, crayons. Books, crayons, okay? Backpacks. Notebooks. Notebooks, so good. Okay? Tape, correction, tape, yes. What else? Profe, los dibujos. Yes, sure, you must draw dogs. Yes, you draw the picture. Profe, ¿cómo se dice pan en inglés? Bread, no, ese no. Pero ya vamos a ver a los otros, ya pues, les hacemos... Primero vamos a ver los contables, luego los no contables, luego vamos a ver cómo se transforma un no contable a contable usando una rebanada de, un litro de, pero primero concentrémonos en este, en primero en el contable. Quiero que quede claro. Teacher, teacher, yes. También dibujamos los dibujos. Yes, sure. Just you have one pencil, two cats and three houses, okay? This is the little pink house. ¿Tenemos que imprimir o pegar? No, ahorita, escúchame, ahorita estos tres tienen que dibujar ahorita en la clase. Los que yo le voy a dar para la hora de texto, usted le voy a dar la palabra y usted va a ir a imprimir o a dibujar, ¿sí? O puede recortar alguna revista. Eso es como hora de texto a la última hora. ¿Cómo está la imagen de ahí, profe? Yes. Solo que tenemos que escribir y después dibujar o pegar. Bien, entendí. Ok, 3 minutes more. Le voy a dar 3 minutos más para que termine, because we must have an example about this. I finish Maite Andrade. Ok, thank you, Maite. I finish Valentina Vázquez. Joana Viles. Very good. Thank you, Valentina, Joana, Maite. Okay. Please, let's go to finish here. What happened, Darley? Again. Second. Okay, Yadiel. What happened, Jesús Masacela, with your camera? Darly, prenda su cámara. Segundo llamado de atención. El tercero va a ser la despedida. You know the rulers of the class. Okay. 3 minutes more, please. I'll finish Justin Mena. Okay. What happened with you? Jeremy, you finish. Los 10 ejemplos que va a decir, ¿te has seguido a estos ejemplos o en sí, una seguidos otra? A estos. O si le sobró hoja aquí, si no en la otra hoja, pero en el mismo cuaderno. Ok. Ok. May I change? ¿Ya puedo cambiar? No, profe, ya. Chicos, solo tiene 3 ejemplos y un concepto. Y se debe estar porque está ocupado conversando con alguien más de su casa o está distraído en otra cosa y no copia. Yo ya acabé. Ok. I finished teacher Mónica Palaguachay. Okay.
Diego, you finish. En esos peces hacemos un cuadrado y ahí le escribimos. O no, es que eso era para que vea. Era para que vea, le hice el cuadrado blanco para que vea, porque no se veían las letras. Entonces. Al fin dice mi letra. Ok. O solo copia y luego hace porque no termina y me toca darle los ejemplos y un ejercicio para que termine. I finish Mata when I need. Okay, very bad. You finish to copy? Yes, no, maybe? No. Okay. It's 10:30, please move. Okay. So I stop to sharing because the time is over. Time is over. Okay, now. Yes. Okay, now, please, let's copy the exercises for the text hour. Okay, let's go to copy the exercises for the text hour. Profe, eso ponemos en otra hoja. O si le sobra espacio en la misma, okay? Exercises. Let's go to write exercises in the same notebook. Okay. I give you 10 exercises and you just write, you must just paste, okay? Or print. So, give me a moment. Okay. So, you must write X, okay? That is the first one. Banana. Mm-hmm. Chicos, aquí, esas palabras son hora de texto. A ver. Pero aquí tiene que, le dije que los contables se hacen de manera singular y plural. Por ejemplo, donde dice que la palabra que termine con S, usted va a dibujar. La primera me dice X. ¿Cuántos huevos voy a dibujar? 2, 3, 4, 5, 7, 8. ¿Ok? Voy a dibujar más de uno. En banana solo voy a dibujar una banana porque tengo en singular. Banana. You must pay attention in that. Burger. I have one burger. O sea que profe, no entiendo. Más de dos. Hacemos más de dos huevos. Three tomatoes. Yes. Three tomatoes. Carrots. O hacemos solo máximo dos o tres huevos. Yes. Cookies. I give you one example. Cookies. Chairs. Copy. Dogs, cell phone, cats. We have cats, we have cell phone and laptop. Así como sea, los huevos. Mira, Jeremy, cuando tú tengas, Jeremy Tenny, cuando tú tengas una palabra con S, un contable que termine en S, ¿cuántos voy a dibujar aquí? Los que yo desee, for example, I give you one example here. Llevar ese. Yeah, sure. Over. Where I can. Sí, profe, podemos pegar. Puede dibujar o pegar. Sí, aquí yo voy a dibujarles. Ok. This one. Sure. ¿No es cierto? Usted para la hora, espérenme un ratito. Para la hora de texto, usted va a dibujar así o va a pegar. I have, for example, 3 eggs, ¿ya? Yeah? 3 huevitos, ¿ya? Yeah? Y dibuja. Y si termina en R, pero en otras, otras palabras que no terminan en S. Por ejemplo, banana. Solo tienen que dibujar una banana, one banana. Burger. Banana. Burger, what is a burger? Hamburguesa. Hamburguesa, sure. Yes, go. Hamburguesa. Solo una hamburguesa. Aquí le dice 3 tomatoes. ¿Cuántos tomates va a dibujar? 3. Yes. 3. What is a carrot? Carrots. Zanahoria.
Very good, carrots. Entonces va a dibujar lo que usted quiera. Va a dibujar más de dos. Two, three, four, five, whatever you want. Pero que sea más de una zanahoria porque esa está en plural. Cookies. What is a cookies? Galletas. Galletas. Y dibujar tres de los objetos que nos dicen. Tres, cuatro, cinco. Puede ser la docena de huevos porque es eggs, ¿ok? 12 huevos. Chairs, puede dibujar 4, 5, las que usted quiera. No mira dibujar tampoco 100, ¿no? Porque you don't have space in your notebook. Dogs, 2 dogs, 3 dogs. Cell phone. Yeah, porque... One cell phone. Perro. El que está en singular solo dibuja uno. Sin la S dibuja uno. Cell phone, un celular. And one laptop. No. Cars is carros. I'll finish, profe. What is a carrot? Zanahoria. 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 Hay que dibujar más de tres o más de dos. Yes, y go to the bathroom, please. Go, please. Go. Profe. Ok. Pero aquí le puse el ejemplo. I give you one example. Ok. Esto me va a Escúcheme, esto me va a reenviar el mensaje, toma una fotito y ya con los dibujos, puede dibujar, puede imprimir, puede recortar de alguna revista y me reenvía el mensaje a Educai hoy día. Y también le sube al Drive, ahí ya está el mensajito, solo le he puesto 10 ejemplos. If everybody finish, si todo el mundo termina, vamos a ver, let's go to watch a video and let's go to play quizzes. ¿Ok? Pero profe, déjenos copiar. Ok, if everybody finish, I'll tell Jeremy. Listen to me. Profe, si y mañana. Profe, I don't know. I. A ver, Benjamín, you. First, I finished, teacher. Música para la guachay. Profe, I finished. Oye, hacer eso. Sí, tiene que copiar. Esto es para la hora de texto. Tiene que copiar. Nicolás. Profe. Ok, eso le decía a Jeremy. A ver. Muy bien, Nicolás. Very good. Ya me está cumpliendo todo, Nicolás. Congratulations. It's your responsibility, but congratulations. Ok, Jeremy. Yo ya les mando un mensaje a Diego para que me les haga llegar si es que ya me contestan. Todavía no me contestan porque todavía sigue esto de... Pero cualquier cosa yo les aviso, ¿ya? Por eso no les he dicho nada todavía. Ok, let's go to... Yep. Tell me if you finish, because we have... Just, I think we have 7 minutes more. Chairs. This is it, my chair. ¿Dónde? ¿Usted se sienta? What is that? Silla. Silla. Chairs. Veo que algunos ya están. Teacher, say phone es celular. Cell phone, yes. You can say cell phone. Ok, celular. One. Solo tiene que dibujar uno, Scarlett, ¿ya? Porque no está con la S. Cuando terminan con ese dibujo, tres. Más de dos, ajá, very good, you got it. Y los que no terminan en ese dibujo, solo uno. Ajá, yes. What is the meaning of laptop? What is a laptop? I finish Ariel Bosada. Okay. I finish English. Okay, we don't have... I finish Benjamin Miranda. Yes, Benjamin Miranda. Yes, sure. Profe, ¿qué era carrot? Carrots, lo que come el conejito. Gracias. Okay. You must investigate or you must share in your dictionary. You have your dictionary or just you have Google, okay, to find the word. You must write here X and you have the picture there.
Finish everybody? No, yes, maybe tomorrow. Everybody finish. I finish, me tendré. Finish, teacher. ¿Quién todavía no termina? ¿Quién no me dice no todavía? Oh, what happened with you? First, I recommend you write. Darling, don't eat in the class. No, teacher, lo espero un rato. Tell me the question. Profe, al final dibujamos una laptop. One laptop, yes, laptop. Ya. Yeah. ¿Puede ser cerrado? No, si se va a estar en carrillo, yes. Okay, yes. You use a cloud. Profe, por eso me falta la laptop. Carga. Copy laptop. Okay, we must stop to sharing laptop with P, laptop, okay? So now, if you finish, let's go to quizzes because I'm evaluate that you must, I evaluate if you understand this class, this new class. ¿Me puedes aceptar en otro dispositivo? Es que me voy a conectar desde la compu para poder jugar quiz. Okay, sure. Okay, you have there. You have joined my quizzes.com. You have in the chat now. I sent in the chat. I sent in the chat. Pero sepa que estuviera escrito. Está escrito ahí, profe. No está con el azul, está escrito. Join my quizzes.com. You have sorry. Okay, le voy a mandar el enlace. Solo le mandé copiado, pero ahí. Usted haga clic en el enlace y ahí le... ¿Por qué no me sale? Y usted le va a salir directamente sin que le pida código. Just a minute. No, pero otra vez. Ok, just give me one second. Copiar el enlace. Ok. Now. Ok, now. You must click in the link and you have the quizzes.com. Join, ok. I have students. Very, very fast, okay? The code is 295107. I have Jodiel, Jesus, Lady, Beribeth, Joanna, Cynthia. Join, please, because we have four times. Kayla, okay? Scarlett. Teacher, ¿puedes subir el código, please? Esperar un rato. Alexander, si usted le da clic en el chat que mandé, ya no le pide código, en el azulito que le envié, en el chat. Ajá. Y si no, ahí está el código, 295107. Nicolás, Sebastián Carrión. Ok, we play about countables and uncountable nouns. Estefanía, ok, you are, so, Mónica Palabuchay. Jeremy Tene. Mike Andrade, Diego. Okay, so we start. Because I don't have time. Alexander is now. So we have just five questions. Escoge el cual pertenece a un incontable. Chicos, el que no se puede contar. Nosotros, apples, you can count. One, two, three apples, yes? Potatoes, 1, 2, 3, 4 potatoes, and rice. ¿El arroz se puede o no se puede contar? What do you think? ¿Cuál pertenece a los contables? Sugar, milk, or bananas? Sugar, milk, or bananas. Escoge cuál pertenece a los contables. Sugar, salt, or tomatoes. Profe, la Helen dice que le acepte. No está. Ahorita no está. No está conectado. No lo puedo ver. Complete in the, okay, now. Ahorita sí ya me salió. Profe, a mí no me deja ingresar. No le deja ingresar, why? A mí no me deja ingresar. No te sale. Okay. Ya le voy a volver a enviar. A ver, Alexander, ahí te envié otra vez. Okay.
Okay, we have that. Let's go to see the leaderboard. Emily Garzón in the first place. Lady, Jadiel, Scarlett, Benjamin, Maite. Okay, if you can play, ya le salió Alexander, pero aquí está su nombre, Alexander Atapuma. Ya está en el juego, Alexander. Pero en la pantalla di que no sale no, nada, pues sale. Profe, no, profe, no me sale nada en la pantalla. Debe ser el internet, porque no le permite jugar. Pero no importa, Alexander, ya yo le tomo en consideración que no le ha valido. Okay. Profe. Okay, I stopped to share because we finished the class now. Okay, bye bye. Continue to play and bye bye everyone. Bye bye. Bye bye. Bye.